Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y más. Adela Noriega sorprende a reaparecer en redes sociales. La famosa actriz Adela Noriega fue una de las actrices favoritas de la televisión tras protagonizar exitosas producciones como Quinceañera, Fuego en la Sangre, El Privilegio de Amar o Amor Real donde su belleza, talento y encanto cautivaron a millones de fans. Y es que la famosa sigue siendo muy recordada por sus trabajos en telenovelas. Sin embargo, la famosa se retiró de la televisión con lo cual hasta el día de hoy hay fans que se preguntan si algún día volverá a realizar un protagónico. Esto a más de una década alejada de las cámaras y los foros. Cabe destacar que Adela Noriega, quien actualmente tiene 50 años, no ha confirmado su regreso. Sin embargo, constantemente los fans en redes sociales retoman las especulaciones sobre si la famosa regresará o no a la pantalla chica y después de que se viralizó una foto de ella, el interés aumentó. En Redes sociales causó sensación una fotografía de la actriz que sorprendió a los internautas ya que Adela Noriega se dejó ver usando un cubrebocas de color azul. Sin embargo dicha fotografía no es reciente pertenece a una escena de la telenovela La esposa virgen la cual protagonizó al lado de Jorge Salinas Natalia Esperón y Sergio Sendel. Esta publicación fue compartida por una página de fans y seguidores brasileña. Ante esta foto muchos fanáticos aseguran que la actriz dijo la contingencia actual y es que muchos relacionaron la imagen de la actriz con la situación que atraviesa el mundo. Apenas en abril de este año, diversos medios difundieron la noticia de que Adela Noriega podría regresar al mundo de las telenovelas. Adela Noriega trabajó con la productora Carla Estrada en proyectos exitosos como El privilegio de amar y Amor Real. Se dio a conocer que la productora está buscando a Adela Noriega para un próximo proyecto. Reina, su hermana, sí ha estado en Comunicación conmigo, confirmó la productora sobre la posibilidad de que la actriz regrese a la pantalla chica en un proyecto nuevo. La última telenovela en la que Adela Noriega trabajó fue Fuego en la Sangre en el 2008. Sobre la razón de su alejamiento de las telenovelas se dice que fue a raíz de una supuesta relación sentimental con el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, de la cual habría surgido un hijo cuando Cecilia Ochelli era una esposa del ex mandatario. En la actualidad se dice que Adela Noriega vive en Estados Unidos dedicándose al negocio de bienes raíces. ¿Y a ti te gustaría ver el regreso de Adela Noriega? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla. ¡Hasta la próxima!